¿Sabes? Quería saber por qué el nombre despierta. Despierta. Mira, yo creo que, bueno, Despierta fue un disco que a nosotros nos marcó. Era un momento muy complicado la banda, ¿no? Se había ido Ale y después encima había pasado lo que pasó, falleció, o sea, fue todo un momento muy fuerte como para el grupo, ¿no? Y estábamos un poco, bueno, como frente al espejo de tener que hacer un disco y con la necesidad de poder expresarnos en un disco y sabiendo que iba a estar todas las miradas puestas en qué hacíamos, ¿no? Yo creo que mucha gente no daba ni dos mangos por la banda en esa situación. Y bueno, la verdad que, como siempre, nosotros la música nos salva, es una especie de terapia. Y nos pasó con esa música y nos dimos cuenta que había música y había canciones y eso nos hizo muy bien, nos súper relajó. Y entonces ahí nos enfocamos en hacer un disco con una preproducción muy importante. Lo grabamos primero en la sala, acá en la sala de ensayo, buscando los arreglos, buscando los temas, buscándole las vueltas, buscando la sonoridad que buscábamos en cada cosa, los 10 temas que nos parecían que formaban todo uno, que tenían que ver, ¿no? Que formaban un todo, como iban en el concepto del disco. Y de ahí nos fuimos a Córdoba, nos fuimos en el verano a Córdoba al estudio allá, lo volvimos a grabar, pero como preproducción, ¿no? Entonces todo el mundo cuando escuchaba me decían, pero esto ya está, esto es el disco. Y yo, no, todavía, ahora vamos a ir con todo esto ya así, vamos a Panda y vamos a grabar el disco. Y bueno, la verdad que logramos algo que también veníamos buscando después de tantos discos, que es saber que cuando entras al estudio está buenísimo que uno tenga muy claro lo que quiere hacer y esté enfocado para poder grabar el disco en la primera o segunda toma. No sé, dando tantas vueltas y tanto tiempo haciendo tomas y más tomas y grabando porque se pierde la frescura. Sí, tal Y cual. bueno, así que así fue, entramos a Panda justo, no sé, para los primeros 5 días eran para grabar batería y grabamos baterías, bajos, parte de la guitarra y parte de la música. O sea, como teníamos ya claro lo que queríamos hacer, cada uno se sentó y se lo tenía que hacer y no se perdió tiempo para nada, ni en buscar nada, ¿viste? La vez que ya sabíamos que queríamos en cada cosa, todo se hizo, ¿no? Entonces se pudo, esto, no perder la frescura de cuando uno entra a un estudio y va por la toma 15 y ya, ¿viste? Empieza a pensar mucho y se pierde la cosa emotiva, ¿no? Lógico. ¿Qué le encontrás de diferente a Despierta Perdón, vos con...? me has dicho Despierta y claro, bueno, a eso iba con Despierta cuando te estoy hablando de cómo era el momento de la banda y bueno, tiene que ver un poco con todo eso Despierta, ¿no? Con el momento aparte de venir un poco de lo que yo esperando Milagro, Basta, Despierta también. Ahí nos lo decimos a nosotros mismos y también se lo decimos a la gente y también tiene que ver con la etapa, viste, una nena y la cosa de los niños, qué Sí, mundo les estamos dejando, un montón de cosas representan así. Sí.